sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Ya veis que estamos siendo más activos, estamos subiendo más vídeos. Por fin tengo editor, por fin estamos haciendo las cosas cada vez más profesionales y bueno, nos hemos planteado mínimo sacar dos vídeos a la semana. Sé que lo llevo diciendo muchísimo tiempo, pero bueno, esta sí que sí, la tenemos contratado mensualmente, así que nos queda otra que hacerlo, chicos. Recordad, si os gustan estos vídeos, os agradecería un montón que dierais apoyo al canal, que os suscribáis al mismo y que dejéis like. Es gratis, no cuesta dinero y os lo agradezco un montón. Y sin más preámbulos, chicos, vamos al vídeo de hoy. Hoy os quería hablar de la proteína. Realmente quería hacer un vídeo bastante básico, bastante genérico para el público que está empezando en el gimnasio. Tengo gran parte de público que es un público muy joven, pues chicos, chicas de 15, 14, 16 años, y estos jóvenes, atletas, llamémoslo como queremos llamarlos, les surgen muchas dudas de la proteína, muchas veces por parte de sus padres, que no les dejan tomar, que si les dejan tomar, que si la proteína es buena, que si la proteína es mala, que si puede dar problemas, que si jode el riñón, largo etcétera. Entonces, venimos a esclarecer un poquito este tema, si la proteína en polvo, whey protein, protein isolate, es buena, es mala, es funcional, es una estafa y nos estafan, o qué es la proteína en polvo, ¿vale? Entonces, chicos, sin liarnos mucho más, vamos con este vídeo y empezamos. Antes de nada, lo siento, os voy a recordar mi Instagram, que me gustaría que me siguierais, os lo dejo por aquí, de angelo-ifpro. Soy bastante activo en Instagram, con lo cual podéis seguirme. Y dicho esto, ¿qué es la proteína? La proteína en polvo, whey protein o protein isolate, que son dos formas de obtención de esa proteína. Realmente, como os digo, es un vídeo que quiero que sea bastante básico, que quede claro al público más joven, y por eso no vamos a entrar en detalles o mucho tecnicismo acerca de lo mismo, ¿vale? Simplemente la proteína en polvo es lo que el nombre indica, es proteína, ¿vale? Es un macronutriente que principalmente cumple una función estructural o plástica en el organismo. De ahí su importancia. Entonces, dicho esto, la proteína en polvo no tenemos que verla de otra manera que una fuente de proteína más que tenemos en nuestro día a día. Una fuente de proteína puede ser el pescado, blanco o azul, puede ser el pollo, puede ser los huevos, puede ser el atún. Estamos hablando de fuentes de proteína animal, fuentes de proteína vegetales, que en cuanto a aminograma y capacidad de absorción del ser humano son proteínas bastante de segundas, pero también las tenemos, ¿vale? Muy conocidas, de guisante, por ejemplo, de soja. Pero cuando atendemos a proteínas de calidad o a proteínas de primera, para nosotros son las proteínas animales, que son las que como ser humano mejor vamos a tolerar y más beneficio vamos a obtener de ellas. Entonces, una proteína en polvo, whey o isolate, la que queráis elegir en función de su calidad principalmente, es simplemente esto, una fuente de un macronutriente, punto. Generalmente está extraído del suelo o la leche, las proteínas, también tenéis algunas de guisantes, algunas de soja, que no vale mucho, la verdad, pero bueno, para la gente vegana, por ejemplo, pues las puedo utilizar. No vale mucho en cuanto a aminograma, ¿vale? En cuanto a capacidad. Las de suelo o la leche son muchísimo más interesantes. Ahí ya desglosamos entre proteínas whey, ¿vale? Concentrados de suero, o proteínas isolate, ¿vale? Aislado de suero. ¿Qué diferencia? El método de obtención de esa proteína, ¿vale? Entonces, la proteína whey isolate, como os digo, no es más que una fuente de proteína, ¿vale? Como puede ser, como os explico antes, el pollo pesado, cualquiera de estas es una fuente de proteína. Entonces, ¿es malo tomarme 3 batidos al día? Si esa proteína cuenta dentro de tus números en cuanto a macronutrientes al final del día, no. ¿Es malo tomarse 5 filetes de pollo al día? No, si es tu proteína al día y acorde a tu peso, actividad diaria y demanda, es la que requieres, no hay ningún problema. El problema viene en los excesos, como cualquier cosa, los excesos es donde llegan los problemas. Entonces, sí que es cierto que no es bueno basar todas tus fuentes de proteína en proteína concentrada o proteína isolate en forma líquida,
es más interesante tener una riqueza nutricional en cuanto a fuentes de macronutrientes, utilizar diversas fuentes. Mira, una comida la hago con huevos, una comida la hago con pollo, una comida la hago con atún, una comida la hago con proteína en polvo. Es muy interesante, pero no deja de ser eso. Cuando te dicen la proteína en polvo es mala, es lo mismo que decirte que comerte 4 filetes de pollo es malo. Que realmente eso generalmente lo dicen porque no tienen absolutamente ni idea. No, pero es que las proteínas en polvo van adulteradas con anabolizantes. Sinceramente, entonces no valdría lo que valen, valdrían mucho más las cosas como son. 2 más 2 son 4, son productos caros, entonces sería imposible. Entonces ese tipo de cosas caen por su propio peso, no tiene absolutamente ningún sentido. Vale, entonces únicamente estamos ante una fuente de un macronutriente, que es principalmente la proteína. Luego llevará algunos aditivos. Estas empresas lo que hacen es compran lo que es la parte de la proteína en forma de polvo, pues ese suero de la leche tratado, y consigue un aspecto, eso, que sea polvo, y ya a eso le echan lo que cada una de las empresas quieran, ¿vale? Compran generalmente, fuera de que no sean productores o laboratorio propio, compran la materia prima, puede ser a Glambia, puede ser a otra empresa de proteína, puede ser a China y algo cutre, puede ser una materia prima adulterada con aminospeaking y con un montón de aminoácidos nitrogenados para mostrar una estimación más alta en proteína y que realmente sea mala, pero bueno, básicamente compran la materia prima, el precio depende de la calidad, como es lógico, como todo en esta vida, y utilizan los saborizantes que quieran, las enriquecen, pues, de hecho hay empresas que puedes enriquecerlas por tu cuenta, con vitaminas, minerales, probióticos, enzimas, ya lo que quieras, pero bueno, la proteína al final es proteína, estabilizantes, edulcorantes, tema sabor, y ya generalmente la puedes poner a la venta. Entonces, ¿una proteína funciona o una proteína es una estafa? Pues una proteína funciona lo mismo que te funciona 40 gramos en proteínas obtenida a base de 200 gramos de pollo antes de cocinar. Vale, es lo mismo que te funciona la proteína al 80%, que sean 50 gramos, me refiero. Difiere, lógicamente, en el aminograma, que es distinto, la velocidad de absorción, valor biológico, difieren algunas cosas, pero básicamente es lo mismo. A ver, no es lo mismo físicamente comer un trozo de pollo que beberte un batido, pero en cuanto a aporte de fuente, de macronutriente, sí que es cierto que prácticamente es lo mismo difiriendo el aminograma. Entonces, ¿es mala, es buena? Lo mismo que el pollo o el pescado, ¿es malo, es bueno en cuanto a ese macronutriente fuente que fuera de que ya tiene otros? Estamos hablando de ácidos grasos o lo que pudieran tener, ¿vale? Entonces, ¿buena o mala? Es un macronutriente que cumple función plástica o estructural en el organismo. Punto. La proteína fastidia el hígado, fastidia el riñón, da problemas a nivel de salud. ¿Qué pasa con ella? Pues como todo en esta vida, la cosa va de excesos, me refiero. Si tú comes 200 gramos de pechuga de pollo al día, igual que si tomas un batido de 50 gramos de proteína isolita al día, seguramente no tengas problemas, pero si cumples o creas un exceso en tu cuerpo, por ejemplo, la gente que come mucho marisco con problemas de gota por ese exceso de proteína, es que puedes dar el problema exactamente de la misma manera por un exceso de proteína, da igual la fuente. Entonces, ¿es malo o es bueno? Depende de la cantidad, si la adecuas acorde a tus necesidades, a tu estatura, edad, bueno, estatura, perdón, es ridículo, referente principalmente a la composición corporal y el peso, a la demanda al final del día en cuanto a desgaste y entrenamiento, intensidad del mismo, individualizas en función del atleta, ¿vale? Una persona que toma lo que tiene que tomar generalmente se generaliza, los gramos de proteína por kilo se puede trabajar desde 0,8 cantidades de mantenimiento, gente sedentaria, hasta 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal, se habla en atletas, ¿vale? Ya de fuerza, rotura de fibras, incluso se ve algo más efectivo, incluso hasta los 3 gramos y 3 gramos y medio es muy habitual, ver que trabajan, por ejemplo, en el caso de los fisiculturistas. Entonces, fastidia el riñón, fastidia el hígado, pues realmente en gente que no tenga patologías previas no va a provocar ningún tipo de daño realmente, ni a nivel renal ni a nivel hepático. Las proteínas se acumulan en el hígado, bueno, que es lo que tú digas, me refiero, hay demasiados mitos en torno a ella. Entonces, si al final de tu día, en función de cómo cuadres la cantidad de proteínas en tu dieta, es equilibrado y va acorde a tus características como atleta o no como atleta, como persona, porque las proteínas no son solo para los atletas, cumple, como os digo, función estructural plástica en el organismo, por lo tanto las necesitamos todas las personas, ¿vale? Entonces, si tienes la cantidad de proteína que requieres en tu alimentación para ese individuo en concreto, no hay ningún problema, el problema es los excesos. Entonces, pero hablando tema hígado y riñones, que es lo que más se habla, realmente no está demostrado que en personas sanas un exceso de proteína tenga mayor problema, por lo menos en el corto o medio plazo, ¿vale? En largo plazo ya hablaríamos, pero bueno, es tan sencillo como lo que siempre recomiendo absolutamente a todo el mundo. Tú no puedes ir dando palos de ciego e ir a ciegas. Realmente, si tú te vas haciendo unos controles médicos, no hablamos de atletas, que cualquier persona que ande, ¿vale? O que ande o que no ande, que respire, tiene que hacerse un mínimo controles médicos, una analítica al año, una analítica al año y medio, un mínimo. Y si tú ves que algunos parámetros que pueden reflejar un exceso de proteína te puede estar dando un problema,
lo vas a ver, lo puedes corregir fácilmente. Lo más seguro es que no te da ningún problema, por lo menos en corto plazo. Pero estás metiendo algo más que realmente no te hace falta. Entonces, como en definitiva, personas sanas no va a causar ningún problema siempre y cuando no te bebas el bote del batido de una sola sentada en un día, o siempre y cuando, exactamente lo mismo, no te comas 15 kilos de pollo al día. Pues sería la misma burrada. Y chicos, entrando en materia, vamos con las ventajas de por qué una proteína en polvo y por qué se defiende mejor en ciertos escenarios para ciertos tipos de atletas. Realmente porque es una forma en cual es una manera terriblemente fácil de aportar calorías, aunque bueno, las calorías de las proteínas realmente no son las mejores a nivel energético, pero sobre todo de añadir este macronutriente que es esencial en ciertos escenarios, ¿vale? Que es la proteína y cumple esa función plástica. Entonces, es una manera que tenemos muy fácil, porque simplemente es echarse unos cazos de proteína, echar algo de agua, agitarlo y lo tragamos, de añadir y complementar proteína cuando muchas veces las dietas son carentes en proteínas, además daros cuenta que también las fuentes de macronutrientes que nos aportan proteína generalmente son parte cara, siempre digo mismo, un kilo de arroz te vale 50 céntimos, 60 céntimos, ahí tienes 800 carbogramos netos, un kilo de pollo te vale 7 euros. Entonces es una manera de aportar proteínas al final de tu día, tu cómputo de macronutrientes total, por lo tanto calórico, de una manera incluso más económica, porque si tú te pones a calcular gramo por gramo cuánto vale la proteína, si la meto toda en pollo, si la meto toda en huevo, si la meto toda en salmón, si la meto toda en proteína en polvo, resulta que meterla en proteína en polvo es la manera más económica que tenemos de meterla, ¿vale? Pero ahora viene cuando la mata. Realmente, cuando vamos a un escenario de cómo es la mejor forma, o en función del punto del día en que estemos, igual es más interesante, por ejemplo, en ciertos escenarios o puntos del día, como puede ser a primera hora, nada más levantarse, después de hacer incluso un ejercicio cardiovascular, después de hacer una actividad con pesas, igual la manera más interesante de aportar proteína es una manera líquida que te saltes toda esa parte de digestión que conlleva toda la parte de la digestión de los movimientos gástricos, que es la parte más pesada, incluso a nivel de pesadez estomacal. Entonces, igual es más interesante una fuente en proteínas líquida, que la digestión sea mucho más fácil para facilitar esta y conseguir los nutrientes cuanto antes posible, o que sea facilitarle el trabajo al cuerpo, ¿vale? O simplemente porque después del entrenamiento te apetece comerte un plátano y beberte un batido y no comerte un plátano para aportar algo de fructosa, carbohidratos, y tener que comerte dos latas de atún, como hay algunos que están en el gimnasio comiendo esa lata de atún. Pues bueno, al final del día sí que sumas macronutrientes, pero se lo pones mucho más fácil al cuerpo utilizando una fuente de proteína en polvo. Entonces, la suplementación está para lo que está, por eso se llama suplementación. Está para lo que está, que es para aportar la proteína de una manera rápida en los puntos del día que más te interesan. Nada más levantarte, post-entrenamiento, o incluso para una herramienta que a mí me gusta mucho es sustituir comidas. Porque, por ejemplo, la comida antes de dormir, la recena, que yo siempre la hago líquida. ¿Por qué? Porque a mí a las 12 de la noche no me apetece ponerme a cocinar un filete de ternera con 200 gramos de boniato, porque ni me lo como ni me lo pienso cocinar, es así sencillo. Joder, pues me hago un batido con 80 gramos en crema de arroz, con 50 gramos en isolate, proteína, y con 20 gramos en nueces o almendras, y tengo todos mis macronutrientes, porque me es mucho más cómodo hacer eso que hacer una comida sólida en ese punto al día. La ventaja más notoria de la proteína en polvo es la versatilidad que te da en tu día a día, en tu alimentación, y que es una forma terriblemente fácil de abordar más proteína a la dieta. Y sin enrollarme mucho más, chicos, vamos ya con las conclusiones del vídeo. ¿Merece la pena o no merece la pena un batido de proteína en polvo? Un batido de proteína en polvo no te lo tienes que tomar porque hagas deporte, ni te lo tienes que tomar porque te quieres poner mamadísimo y te lo tomas después de entrenar porque oh, me ayuda a recuperarme, no sé qué, no sé cuántos. No, las cosas realmente no son así. Un batido de proteína lo puede tomar un atleta que la requiera, que requiere aumentar de ese macronutriente al final del día en su alimentación, que necesita más proteína porque no la cumple con la dieta, por ejemplo, o porque necesita utilizar una fuente de proteína en polvo que sea terriblemente fácil de añadir al final del día, como digo, al final del día, a lo largo del día, que sea muy fácil de poner. Un atleta que necesita consumir 2,5-3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y por la comida sólida realmente no es capaz de meterla. O un atleta que quiere dividir las comidas a lo largo del día y encuentra un protocolo de suplementación para entrenamiento con aminoácidos, ciclostinas y demás, donde pega o funciona muy bien un batido de proteínas aislado hidrolizado, por ejemplo, con cierto grado de hidrólisis, que es cuánta derrota está esa cadena de aminoácidos de proteína, le interesa en ese punto del día. Entonces, es depende. Si eres una persona, por ejemplo, una persona con deficiencia de proteína en la dieta, te puede servir. Si eres un atleta que entrenas, pero tú al final del día tienes un estómago muy bueno y consigues tolerar comer, por así decirlo, una dieta con la suficiente cantidad de proteína, pues igual no te hace falta. Pero si eres un atleta
como yo, que eres vago y cómodo y se te hace mucho más fácil, muchos días por prisa, lo que sea, desayunarte un batido de crema de arroz con algo de proteína y unos arándanos, que desayunarte, ponerte de media hora, hacerte tu tortilla, tus rollos y más, y que no te apetece comértelo, pues igual sí que lo necesitas. Pero entonces, ¿las proteínas son malas? Pues igual de malo que es un exceso de proteína en pollo, en ave, en salmón o en lo que quieras. ¿Son buenas? Pues lo mismo que estas. Es una forma más fácil de conseguir aumentar ese macronutriente en la dieta. Ya está. Así que nada, chicos, esta es la lección que os traigo para el día de hoy. Un vídeo, como veis, súper sencillo, súper básico, pero la verdad que creo que he conseguido, o espero haber conseguido, aclarar en muchos de vosotros vuestras dudas más básicas acerca de los batidos de proteína. Cualquier duda que podáis tener acerca de este tema, os invito a dejarme las dudas aquí mismo debajo, en los comentarios, y preguntarme las inquietudes que tengáis. Ya sabéis que intento contestar siempre a los comentarios de YouTube, también a los de Instagram, pero los privados muchas veces no, pero los comentarios voy a responder. Entonces, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda, si tenéis algún problema a nivel personal con la proteína y ello, a ver cómo os puedo ayudar, o lo resolveré encantado. ¿Vale, chicos? Y de esta me despido, chicos. No olvidéis suscribiros al canal, ¿vale? Dejar todo vuestro apoyo, os lo agradecería un montón si me dejáis vuestro like, si lo compartís con vuestro colega. Me seguís en Instagram, de Angelo-FBPro, y nos vemos en la próxima, chicos.